Y la revelación de presuntos ofrecimientos de dinero a cambio de perdones presidenciales amenaza con desatar un terremoto en la Casa Blanca. Armando Guzmán es en Washington y él nos tiene todos los detalles. We love you, President. Anoche, en la primera fiesta de Navidad en la Casa Blanca, Donald Trump sugirió tener planes para regresar si pierde sus demandas contra los resultados de la elección. Ha sido 4 increíbles años. Estamos buscando otros 4. Si no, los veré en 4 años más. Pero eso dependerá de la investigación del Departamento de Justicia sobre un complot de sobornos a cambio de perdones presidenciales. La Procuraduría está revisando evidencia que podría descubrir sobornos propuestos a la Casa Blanca a cambio de los perdones presidenciales que tradicionalmente se hacen al final de un mandato. Los documentos, como usted ve, tienen borrados los nombres de los investigados. En síntesis, alguien le ofreció a alguien en la Casa Blanca que si alguien perdona a alguien más que ha estado ya en poder del Buró de Prisiones, ese alguien perdonado haría una donación enorme de dinero a una campaña política aún no especificada. En el centro de los alegatos, Rudolph Giuliani, que está buscando un perdón de Trump por sus negocios turbios en Ucrania. Increíblemente, otros buscando perdón presidencial anticipado incluyen a Ivanka, la hija más visible de Trump, Donald, su hijo mayor, que ya fue investigado por su papel en la campaña y la intromisión rusa en la elección del 2016, y Eric, su hermano menor. Estas solicitudes de perdón son en anticipación de lo que los Trump perciben como creciente hostilidad del próximo gobierno de Joe Biden. Todos se quieren escudar antes que Biden sea presidente. Finalmente, mientras Trump sigue metiendo demandas tratando de cambiar la elección, el procurador Bill Barr dice que no hay evidencia alguna de fraudes generalizados contra el presidente. Barr ha sido siempre el más cercano a Trump en el gabinete y se ha dejado usar, como cuando en septiembre afirmó, secundando a Trump, que habría fraude en la elección si los votos eran enviados por correo. People trying to change the rules to this methodology, which as a matter of logic is very open to fraud and coercion, is reckless and dangerous, and the people are playing with fire. Los poderes de perdón de un presidente son muy vastos, pero no son infinitos. Así está por verse si puede en realidad perdonar a sus hijos o a sus compañías, a Trump Enterprises. De lo único que hay seguridad es que al único que el presidente Donald Trump no puede perdonar es al presidente Donald Trump. En Washington, Armando Guzmán, Noticiero Estrella TV.